demasiado, pero al otro día hay más. Totalmente. Hay más. La Argentina, pues, es un país único, digamos. Es muy difícil que la ficción iguale algo como la Argentina. Es muy difícil. No, y eso que son malos actores, ¿viste? No, por supuesto, si fueran buenos, imagínate. Son re no, malos actores. Es muy difícil que supere en los hechos y en los dichos. La verdad, gracias, ministro Aníbal Fernández, por estar con ¿Qué nosotros. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo le va? Pensé que no me iba a atender. No, yo atiendo a todo el mundo. No tengo ningún problema. ¿Pero no renunció todavía? No. Pero como no. Dijo que los es narcos... que no hay nadie mejor para poner. Punto. Pero Aníbal, escúcheme, si ¿a quién vamos a poner? ¿A la vendedora de Saumerios? No. ¿De Sabina Frederick? Pero una, usted no hizo una politóloga estaba usted no la hizo seguridad. Un joraca con los narcos. Bueno, pero por lo menos se sienten un poquitito asustados. Un poquito. No pareciera. No pareciera. No, eso lo que pasa es que ustedes están midiendo todo con una vara suiza. Alta. Pero suiza. Alguien que... Yo les dije, estamos a tasas europeas de seguridad, pero tiene que ver con que, bueno, en Europa también roban. Pero oigan, ganaron los narcos, dijo. Sí, hace 20 años que están. No ganaron. Por eso, ahí le vamos a hacer. Si no ganaron, se va. Sí. Baja la persiana, sí, se va. No, pero escúcheme, yo soy hace poco ministro de Seguridad. ¿Cuánto hace poco? Me nombraron el año pasado, bueno. Nelson, por favor. Bueno. Los otros 20 años anteriores no cuentan. No cuentan. Si usted no, ya no. Estuvo como ministro No. Fue con la época de Kirchner. Bueno, pero en esa época más o menos el negocio estaba controlado. Se nos fue de las manos. Esa es la realidad. 20 años que gobernó el peronismo. Sí, pero también en Santa Fe los socialistas, ¿eh? Bueno, que se hagan cargo los socialistas. Bueno, pero ese es un tema de más nacional, obviamente, junto con Bueno, pero el tema son los socialistas. El tema acá es que Perotti no tenía su ministro de Seguridad. Hizo una campaña que le diseñó a Agulla, encima me dijeron que no la cobró, donde dice orden y paz. Bueno, muchachos, tendría que tener algo. Le tuvimos que dar nosotros un muñeco nuestro como Zaín, que al final terminó siendo un desastre total, pero bueno, porque el señor pero no tenía ministro de Seguridad. Zaín metía incluso en cana... Taberni sonaba para ir a Santa Fe, pero bueno. Zaín metía en cana a la señora que paseaba el perro, no a los narcos. Claro, y decía lo de los monos, que ojalá los monos lo caguen a tiros a los rosarinos. ¿Se acuerda? Sí, ese era Zaín, su pollo. Sí, buena gente. Buena persona. Ese era su pollo, Aníbal. Buena persona. Pero además el narcotráfico es un delito federal, por lo tanto... obliga a la fuerza. Mira, te nacional. Contesto como Grandinetti cuando le dicen que Cristina está en el gobierno. Usted es un chanta, Aníbal. Sí. Claro. Y por eso tengo éxito en este país. Escúchame. Es una realidad. Es así. Por fin dijo una verdad. Es una gran verdad. Estamos en Argentina. No, además, las cosas se dicen con un desparpajo. Nos ganaron los narcos. Como si fuera tal cosa. Si eso fuera así, bueno, hay sol. Algo que anota todo el arco narcotraficante del universo, ¿no es cierto? Argentina. ¿Qué se pensaban los colombianos? ¿Que eran los únicos de Latinoamérica? Claro. Nosotros también. Imagínate, no es ningún orgullo eso, Aníbal. El disparate de la Argentina está que a veces... ¿Sabes lo que pasa? No puedo hacer un joraco. Y bueno, retírese entonces. Sí, claro. Renuncie. Sí, claro. Pero escúchame, primero. Sí. Un trabajo honesto en la privada no puedo hacer. Segundo, no hay nadie mejor para poner. Sí. No hay nadie. A ver, ¿a quién pones? Sí, el otro, me sacas a mí. ¿A quién pones? Razón ¿a quién pones? Es otro tema. Decime a quién pones. Decime a quién pones. Pero los periodistas están como que tienen la solución. Pero Aníbal, no tienen la solución. Aníbal, de nada, pasó de la sensación de inseguridad, nos ganaron los narcos. Pasaron unos años. O sea, alguna macana se mandó. No, lo que pasa es que fueron los 4 años de Macri que agravaron todo. Claro. Yo en ese momento dije, había una sensación de seguridad que era permanentemente agitada por los medios. Después vinieron Macri y Bullrich que explotaron todo. No hicieron un carajo y explotaron todo. ¿Cómo? Y bueno, ahora nos estamos haciendo cargo de esas esquirlas. Pero escúcheme, están los presos, es un gobierno que defiende el derecho de los presos. Y sí, porque son los únicos que no van a votar, Nelson. Son los que nos votan unánimemente. Obviamente. Lo que tenemos que cuidar y defender. Claro, hay que hablarle al electorado. Es su electorado. ¿Sabes cuál es el fenómeno del siglo XXI? ¿Cuál? La segmentación. Claro. Cada uno le habla a su público. Es así. Vos sabés que en tu programa no podés hablar a favor de Cristina, no, porque los oyentes te putean. Entonces le tenés que dar milanesa con papa frita, le das eso a tu oyente. Nosotros también tenemos que trabajar para nuestro público. Pero cámbiense el nombre, pónganse Frente de Narcos, Frente de Narcos y Narcos. O sea, digamos, Frente de Chorros, como digo yo. O sea, digamos. Hay que aclarar al presidente. ¿Y qué vas a hacer vos contra los narcos? Bueno, o sea, digamos, en principio no transar, o sea, digamos. Entonces, mandás los 5 mastines. Pero eso es mucho. En principio no transar. Sí, claro. O sea, digamos. Sí. Es así. Sí, mis 5 mastines.
huele la droga y directamente muerden a los narcos. Los comen. No, o sea, digamos, sí. Claro. Sí. Igual habría que hacer un planteo, ¿no? Con el tema del liberalismo es libertad. Y bueno, ya tenemos que reconocer que la batalla contra el narco... a estos metelos en cana. Bueno, o sea, digamos, sí, pero tendríamos que quedarnos con el negocio, el Estado... Bueno, o sea, digamos, tendríamos que monopolizarnos. ¿Cómo es el negocio? ¿Pero no era liberal? Obvio. Bueno, o sea, digamos, sí. Bueno, ¿y cómo se va a quedar con el negocio de lo ilegal? ¿De la droga? ¿De qué? O sea, digamos, sí, sí. Sí, sí, sí. Hay que privatizar. Pero, ¿sabes qué? La más rica es la que yo te vendo. No, o sea, digamos, sí. No, no, así ¡viva la libertad, carajo! No, así no te va a votar nadie, Javier. Bueno, o sea, digamos, no sé, ¿cuál es otra solución que Bueno, hay que pensarla, precisamente para eso tiene que pensarlo. Hay gente que estudia, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, no quiero anunciar los técnicos que están trabajando en esto porque quiero que me los quemen. Ah, tiene técnicos. Tiene técnicos trabajando en esto, qué bueno saberlo, sí. O sea, digamos, sí. ¿Son argentinos, internacionales? De todos los países. Ahora, yo soy, en ese sentido, una persona respetuosa de la globalización y pueden venir de todos los países. No, no nos cuenta a ver si se globalizan los narcos. O sea, digamos, incluso mi propuesta es más amplia. O sea, digamos, fíjense que Antonella Rocuzzo da trabajo en Rosario. Sí, claro, claro. O sea, digamos, tendríamos que venderle parte del país a la familia Messi y Rocuzzo. ¿En serio? Sí, y a Galperín. ¿En serio? Y, o sea, digamos, sí, y cerrar las legislaturas. ¿Te parece poco? O sea, digamos, cerramos los antros de ñoquis. Y, o sea, digamos, dejamos que Antonella Rocuzzo y, y Messi den trabajo. Claro. Listo. Ahora, sí, hoy es un día difícil para encarar, ¿no? Con algo de humor. Muy difícil. Esto, porque... O sea, digamos, no pidas racionalidad. No, no, en el trasfondo, más allá de estos disparates, no está más o menos la frase de antología, ¿no? De la historia, ¿no? Ganaron los narcos, ya está, ¿no? Y algo habrá que hacer, algo habrá que hacer, ¿no? El presidente. Pero este debería ser uno de los grandes temas de convocatoria política, porque nadie tiene una solución ideal para un tema muy difícil, muy complejo, ¿no es cierto? Por esta dimensión, ¿no? Y fíjate que vos no lo ves esto. Ese es un elemento para... Hoy dijo algo que para mí es clave, Marcelo Gallo Tagle. Sí, te lo escuché. Sí, porque acá viene la cosa. Están detenidos todos los capos narcos en Rosario. Entonces vos decís, ¿pero cuál es el problema? Si la justicia los detuvo. Pero los tipos tienen la oficina abierta en la el servicio penitenciario. Obvio, tienen celulares. Acá hubo un tema por derechos humanos. Teléfono, Aníbal. Teléfonos celulares. Eso es un disparate. Te manejan las cosas automáticamente. Con un inhibidor lo solucionás. Totalmente. Fíjate vos el disparate de lo surrealista, ¿no? A veces te supera y no te das cuenta. Te confieso que yo tomé conciencia hoy. Existe un fiscal de balaceras en la Argentina. Vos lo lees en un libro de García Márquez, que tiene así, fiscal de balacera, pero eso es realmente, ¿qué puedo decir? Existe un fiscal de balaceras, es una cosa en Rosario, es impresionante. Vos lo lees en un libro, así, qué exagerado esto. No, parece un cuento de Fontana Rosa. Totalmente, totalmente, fiscal de balacera. Sí, sí, 3 o 4 por noche. Totalmente. Más. Obviamente, para ocuparse de balacera. Eso te habla de la normatización de esto como algo ya, bueno, que se acepta. Usted no llega ni a ministro de balaceras, no, Aníbal. Claro, claro. No, yo soy ministro de seguridad, punto. Claro. ¿De qué seguridad? Seguridad, punto. Claro. O sea, seguridad, nacional, punto. Nacional. Bueno, el ámbito provincial no me compete. Pero Rosario es la nación, ¿o no? No, no, no. Rosario, como dijo Fito Páez, cerca, siempre estuvo cerca. Pero nosotros no tenemos nada. Parece que está lejos, Aníbal. Pero, ¿y cuáles son sus circunscripciones de ocupación, entonces? Todo lo que sea, bueno, Casa Rosada y Quinta de Olivos. Hasta ahí. Hasta ahí llego. Hasta es ahí. Todo lo que puedo dar. Presidente, yo sé que está en Salta. Sí, claro. Que se fue por algo... Soy de Salta y hago falta. Claro. ¿Qué corneta va a hacer con este tema? Algo más habrá que hacer. No sé, frase. La verdad es que es... Es preocupante, ¿no? Sí, sí, sí. Es terrible, ¿no? Lo que está pasando. Sí, sí. Y nadie hace nada. Claro, claro, claro. No, yo no. No sé. Que pasó por una peña y le dio al nadie hace torrontés. Nada. Es una locura. Sí, sí. Alguien tiene que ser algo. Totalmente. Es el presidente, ¿no? Claro. Es el presidente. Exactamente. Exacto. ¿Quién será el presidente? Claro. Sí, es una frase. Es una gran pregunta. La antología. Algo habrá que hacer. Algo habrá que hacer. Ahora, es una gran pregunta la de quién será el presidente, porque tampoco está la respuesta. Efectivamente, efectivamente. Hace calor y hace frío. No me miren, pelotudos, no me miren a mí. Claro, claro, claro. Claro. Efectivamente. Hace calor, hace frío.
Acefalía. Sí, claro. sí, acefalía, exacto. Hace calor, acefalía. Sí, es la disociación de la realidad tan brutal. Nosotros ayer lo marcábamos con el discurso. A veces cuando en lo discursivo vos decís, pero hoy se vio tan claramente esto. ¿No es cierto? Tremendo. Algo habrá que hacer. No, es que es como que sí. la imagen, esa rosa del país, sí, de las maravillas. Claro. Se prendió fuego en medio de la sala de cine. Ayer no estuvo en el discurso. Soy profe de la UBA, claro. Fana del bicho. Claro. Dios mío. Y tengo un perro que se llama Dylan. Con esa boludez llegué al 48% de los votos. Antes que nada, pregúntense los argentinos. Sí. ¿Cómo están ustedes? Sí, eso también es cierto. Sí. O sea, sí. Antes de echarme toda la culpa a mí. Eso es verdad. Mírense para adentro los argentinos. Eso es verdad. Claro. Y piensen. Eso es verdad. Que si por un video de Twitter que hizo una persona que estaba sospechada de todos los delitos habidos y por haber, me pudo entronizar como presidente a mí, entonces el problema es de los argentinos. No, totalmente. Yo ahora estoy disfrutando los amenities. Es una los gran amenities. Verdad. Yo ahora sabe que tiene razón. Esa es una razón. Gran verdad. Escuchame. Porque es así. Problema de los argentinos, no es mío. Escuchame. Sí, es un gran tema de análisis. Profe de la UBA, fana del bicho, y tengo un perro que se llama. Totalmente. Y con eso la gente dice, ¡ah, mirá! Prefiero este, ¿no? Sí, antes que seguir pagando 500 pesos más con la luz, bueno. Sí. Es así. Es fácil engañar a la argentina. Sí. Doctor Manes, ¿qué tenemos en la cabeza los argentinos? Bueno, me parece que hay que hacerse un encefalograma. Sí, más que un encefalograma. Yo salí del Congreso y de ahí me interné y bueno, y mi cerebro dio plano. Después de escuchar a Alberto Fernández. Dio plano. Sí. Y se recuperó. O dio planes. Claro, dio planes. Hola, soy Facundo Planes, sí, claro. Y tengo un plan. Tengo un plan y varios planes. Claro. Amo a Mauricio, quería decirlo. ¿Qué lo parió? ¿Cómo cambia todo? Y a Vidal. ¿Cómo panquequeó este? Mirá cómo se da vuelta. ¿Cómo, ministro? Vos tenés el detector, Sergio. Sí, no, ya lo vuelo a este. Claro. Se dio vuelta. Claro. Lo huele como... Un par. Olió el humo. A mí me parece que la seguridad... El incendio de ayer, la seguridad estaba mucho mejor con Patricia. Sí. Ella tenía... Mirá. Un sentido. Mirá. Hacía las cosas con un sentido, con una planificación. Sí. Tenemos que ir hacia eso. Claro. Gracias. Hola, soy Facundo Manes. Y me di vuelta como una media. Hola, soy Facundo Manes. Mirá, cambió el distinto. Y reconozco que Macri ahora dialoga. Qué bueno. Así es. Qué bueno. Hola, soy Facundo Manes. Con vos. Conmigo y con mi cerebro. Con mi hermano. Somos Chincho y Goropo. Claro. Somos de Salto. Sí. Qué horror. Bueno, y dieron el paso. Es muy bueno, dieron el paso. Fíjate qué importante que fue esa elección. Gracias por recordarlo, Cristina. Sí. Dimos el paso. Año 2021. Nadie esperaba que hubiera una interna en la provincia de Buenos Aires. Todos decían, va a ir el candidato de la Reta, que es Santilli. Y sin embargo, le dimos pelea y logramos fortalecer la coalición. Muy bueno. Ahí en la provincia de Buenos Aires. Y le ganamos a Tolosa Paz. Sí. Hola, soy Facundo Manes. Pero hoy está fortalecida la coalición ahí. Soy un Maquiavel. Hola, ajá, para Lala. Hola, soy tremendo. Facundo Manes. Muy bien. Hola, soy muy Facundo bueno. Manes. Hola, soy Facundo Manes. Se tildó. Resetealo. Es muy bueno. Golpéle la espalda. Es muy bueno, es muy bueno. Sí. Es así. Es así. No. Pero bueno, ahora... ¿Qué tal, Nelson? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Qué gusto dialogar con vos. Ahí empezó. Pero quiero volver a lo que decía el presidente de la República recién, porque tenía una... Es decir... hoy hay gente que vota al kirchnerismo, Ojo, yo no estoy tan seguro que la elección esté definida como algunas encuestas y algunos creen que está definida a favor de la oposición, Yo no estoy tan seguro. Yo por la desesperación de ellos los veo que están muy complicados. No, sí, pero yo no está estoy muy tan seguro. Yo creo que nosotros tenemos temor porque esta gente es capaz de hacer cualquier cosa, pero fíjate, el temor, una persona que habló sin poder, como habló Alberto Fernández en el Congreso, imagínate con poder. No, pero por supuesto, porque, pero te repito, yo no estoy, sobre todo, por la de las encuestas que vengo, que son todas dudosas y demás, pero el efecto Milei, ese es el elemento que pone, el efecto Milei aleja la posibilidad de una victoria contundente. Claro, ese es otro punto. Ese es un punto muy importante. Ese es otro punto. Si la división que hay en la oposición por la oferta libertaria termina siendo funcional al kirchnerismo. Totalmente, efectivamente. Digamos, un triunfo del kirchnerismo en la provincia de Buenos Aires con un triunfo nacional de la oposición es una complicación. Nelson, importante. En la provincia, si va separada la oposición, gana el totalmente, gobierno. Por eso te digo. Así que ese es un tema... Que algunos deslizan la posibilidad de una alianza solo en la provincia de Buenos Aires,
No sé qué posibilidades hay con las cosas tremendas que ha dicho Milei de Juntos por el Cambio y con las cosas tremendas que han dicho desde Juntos por el Cambio sobre Milei. Por eso digo... Pero Santilli mismo lo deslizó como una posibilidad para no perder la provincia. Pero, por supuesto. Pero no sé qué opina Ritondo de todo este lío. Ritondo, ¿qué puede decir de esta barbaridad que dijo Aníbal Fernández de que ganaron los narcos? ¿Qué tal? ¿Cómo anda, muchacho? Buenas tardes. ¿Cómo está? ¿Cómo y sí? ¿Y sí qué? Y sí, ganaron. ¿En serio? ¿Cómo ganaron? Lo felicito por el sincericidio. ¿En serio? Y sí. Está todo infestado. ¿Y qué van a hacer? ¿Qué van a hacer con el gobierno? Y bueno, ¿vos escuchás esta música? Sí. A ver. ¿Escuchá? Sí, a ver. La jungla, la selva. ¿Vos te imaginás? Sí, claro. Le pongo la estrella de Jerry, la dos cartucheras. Yo lo estoy viendo. La bota. ¿En serio? El sombrero. ¿Usted mismo? Y salgo yo mismo a patrullar. Mami. Pero usted solo no alcanza. Me quedo sin bala a Tucumanazo Olimpia. Sí, en serio. Un poco arriesgado. Mira, mi. Y hay que ponerle el cuerpo. Alguien tiene que poner los huevos acá. Claro, claro. ¿Ves? Sí, sí. Pero con eso está muy bien. Está muy bien, pero hay que poner cosas. Una planificación. Y supóngase, yo le digo, usted sale al desierto como Clint Eastwood. Sí. Muy bueno, muy bueno. Sí. Con el sombrero, con el dólar marcado. Con cara de malo, mira. Con cara de. Sí. Con los ojitos medio achinados por la transpiración, que hacen así para que no le entre la transpiración al ojo. Y en la arena, ¿no? Que vuela. Claro, porque hay polvo en el aire. Cierta chuequez. Y ahí viene. ¿No? Y ahí viene Axel. Ahí viene Axel. Claro, claro, claro. A los 12 pasos aparece Axel. ¿Y qué le dice el gobernador a Cristian Ritondo? Dialogan. ¿Qué le dice? Me parece que ya aprobamos la experiencia. ¿Cuál? No, de Ritondo. Sí. Y no fue mal. Y con no esto también mal. Le va mal. No fue mal. Pero también. Necesito una segunda. Otra vez. Opción, una segunda oportunidad. Que me oportunen como gobernador de la provincia de Buenos Aníbal Aires. Pero Aníbal dice que ganaron los narcos. En estos 4 años está bien, no se pudió. Claro. Pero ¿y en los segundos? Necesito otros 4 años para que se poida. Un segundo está, tiempo. Claro. Cristina le está diciendo lo que dijo Aníbal Fernández. Que ganaron los narcos. Ritondo, contéstele al gobernador, porque esto es entre ustedes. Sí. Esto es una vergüenza. Totalmente. Hacen. Totalmente. Escúchame. Sí, sí. Todos los índices dan peor. O sea, claro, sí, es verdad. Bueno, pero la cosa es qué hacer. Eso, claro. ¿Qué hacer? Escúcheme, Axel, y usted, viendo al cowboy Ritondo, ¿cómo se viste usted? No, yo tengo miedo. La ultraderecha. Claro. Perdón, lo tira Bernie. Claro. ¿Por qué busca afuera? Muy bien, doctor. Sí. Totalmente. No, okay, pero ¿qué es Bernie? Sí. Es el facho permitido que tenemos. Adentro del frente de todos. El amigo facho. Es el permitido. El amigo facho, claro. Es el permitido. Claro, claro. En nuestra dieta es el permitido. Claro. ¿Qué hay? ¿Fachos buenos y fachos malos? Sí. Pero escúcheme. Si ¿facho de derecha? Malo, caca. Los de izquierda son buenos. No, pero los fachos son todos de derecha. No te creas. Y yo no le estaba diciendo que Ritondo sale como cowboy. ¿No lo conoces a Fidel Castro, Nelson? Es un comunista. Te tengo que dar clase de izquierda a vos. Es un equipo totalitario, sí, totalmente. ¿Usted cómo va? Como el subcomandante Marcos. Claro, ¿cómo va vestido usted? Claro. Me encantaría ir con el pasamontaña. ¿En serio? De paso evito contagiarme con el... Con el barbijo de Goyán, y haciendo el facio al revés, como decía. Así va el duelo contra su comandante Marcos en Chiapas. Sí, sí, sí. Ajá, mire usted, ¿qué lo parió? No. Para todes, todes. No. Pero yo quiero marcar esto, además, porque a propósito de esto, de este país surrealista, ¿no? De lo que tenemos, los narcos ya triunfaron, habrá que hacer algo. Esto que recién contó hace un ratito Claudio, ¿no? Que mañana hay un acto para conmemorar el primer enfermo de COVID. No, es una cosa. Eso supera. Pero, ¿dónde, qué parte del mundo es eso? Perinesco. ¿Qué es eso? No sé. Bueno, ¿viste eso? No lo puedo creer. Yo no lo puedo creer. Por las dudas que no fueron una fake news, me acaban de mandar la invitación que recibió una de las ciudades científicas. Dios mío. ¿Ginés va usted mañana? Mañana lleva chapucita. Mañana llevo chapucita. ¿Por qué va a brindar? Supera, ¿por los vacunados VIP? Pero supera cualquier cosa. Vamos a brindar porque finalmente la pandemia se terminó. Ajá. Y porque ahora podemos viajar libremente por el mundo. Supera, te obliga a chequear que no sea una fake news, porque yo cuando lo escuché, es muy bueno. Es increíble. Ministerio. Nos acostumbramos en Argentina a las cosas. Ministerio.
Tenemos ministerios. Entonces acostumbramos en Argentina a cosas que son... Vamos a hacer noticia en todos los portales internacionales. En todo el mundo. Argentina conmemora su primer enfermo. Ya lo somos hoy. Sí, claro, claro. El mundo está descubriendo Rosario. Sí, sí. Que me agradezcan los rosarinos que con esto va a aumentar el turismo. Sí, claro. Es uno de los logros de su gestión, presidente. No creo, presidente, que las agencias de turismo vendan Rosario después de esto. Pero... Usted mismo reconoce... Como turismo aventura. Como turismo aventura extremo. Claro. Bueno, claro. En vez de irse al África, ahora conocer Rosario. Claro, conocer Rosario, claro. Qué tremendo. Claro. Eso es muy importante. Se comen unos pescaditos. Sí. Claro. Hay un. Se puede ir a comer, yo conozco un par de lugares. Sí, claro. Donde podés ir ahí. Sí, claro, claro. Y, si no te agarran los narcos y te balacean mientras estás comiendo. ¿Cerró la Rosa de Rosario? Claro. Era un lindo lugar ese. No, es una pandemia, ¿no? Sí. Pero usted dijo que el turismo, dijo que el turismo y todo se reactivó en la Argentina. Claro, claro. Mire usted. Está muy reactivo. En serio. Si algo, lo dijo ayer nomás. Sí. Si ayer algo, nomás. Algo hemos hecho es reactivar lo que estaba muerto. Muy bien. Así. Y matar lo que estaba vivo. Algo habrá que hacer en Rosario. Algo más habrá que hacer en Rosario. Algo habrá que hacer. Algo tengo que hacer. Algo tengo que hacer. ¿Qué? ¿Qué? ¿Le puedo hacer una pregunta? Sí, ¿cómo? Sí, ¿cómo no? Claro. Claro. Digo, perdón, los 130.450 muertos por COVID. Bueno. ¿Qué pasó con eso? ¿Alguna reflexión, algún recuerdo, alguna mención? Qué terrible, ¿no? Miserable. Sí. Terrible, terrible. Algo hay que hacer. Claro, algo habría que hacer. Habría que haber hecho algo. En ese momento lo que pasa es que, bueno, estamos... Muy ocupado. Y es así, es así. Las filminas. Esa es la filmina. En su momento también, ¿eh? La gente decía, qué bien el docente. La filmina. El presidente docente. ¿Te acordás? Te explica todo con el la filmina. El padre de la patria. Que después lo desmentían lo corregían. Tuvimos un montón de problemas internacionales, ¿no? Con esas filminas, ¿se acuerdan? Con Suecia, que no sabía cómo manejar la cosa. Claro. Con Suecia. Con Chile. Sí. Con Estados Unidos también, bueno, también tuvimos una ministra de seguridad que decía que por lo menos Buenos Aires era divertido y no aburrido como Suiza. Te acordás. Me encantaría saber qué opina hoy. Sabina, que nos hace acordar a Joaquín. Claro. Sabina, que ahora me enteré que también va a presentar un show, ¿no? Y es muy importante. Claro, qué bueno. Y va a ir usted. Y por supuesto. Y está vivo. Es lo más importante. Como diría Sabina, y dedicado a Cristina, lo nuestro duró lo que duran dos peces de hielo. En un whisky on the rock. En vez de fingir, qué cosa, ¿no? Es impresionante, es impresionante. No te doy ni agua, voy a tomar whisky como pelotudo. No tomaste ni el agua, ¿no es cierto? Ni el agua. Tremendo, tremendo. Nada. Realmente. Bueno, auditor Pichetto, ¿y cómo le va a usted? ¿Qué piensa de esto? ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo está? ¿Cómo está Nelson Castro? ¿Qué dice? ¿Cómo anda? ¿Está Cristina? ¿Qué pasa con los narcos, Pichetto? Bueno. ¿Qué va a pasar? Me pregunto yo qué va a pasar de ahora en más. ¿Cuándo llega el tope, no? Claro, está muy bien. Tenemos que resucitar a Roca. Por ahí. Sí, sí. De la conquista del desierto a la conquista de Rosario. De Rosario. Absolutamente. Está bueno. La reconquista de Rosario. Tenemos que resucitar a Roca y subirnos a ese caballo y reconquistar. Claro, para los argentinos de bien, las tierras que le corresponden. Muy bien, muy bien. Me parece que ese es el espíritu. Sí, usted ve una alianza de mapuches con narcos, digamos. Claro. Eso puede, mira. No le damos no ideas. No, claro. No ideas. Los indios son de drogarse, sí. Los indios son drogones. Bueno, algunos inventaron una cerveza. Sí, claro, aquí claro. Vinieron del norte y se instalaron acá. Sí, absolutamente. Filtrar, cuando te dicen fumemos la pipa de la paz, ¿qué te están diciendo? Ahí está. ¿Qué te están diciendo? Claro. Pichetto, usted está alegremente. No, es un estigma eso. Banalizamos todo. Claro. Alegremente banalizamos todo. Doctor, no se meta con los indios de mi provincia, que esos eran muy buenos. Bien, buenísimo. Pero buenísimo. Y esos antes de que les conquisten las tierras se tiraban. Eso eran reales. Hicieron un éxodo y terminaron en donde hoy está Quilmes. Exactamente. Así es. Esta discusión extraña. Absolutamente. O sea, digamos, Ricardito Bussi me dijo: mi papá terminaba con los indios. Vos tenés cada amigo. Mamita, soy libre de elegir. Bueno, y la gente es libre de votar. Aténgase a las consecuencias. Totalmente. Aténgase a las consecuencias, pues. No tengo ningún problema. ¿En serio? O sea, estoy expuesto a la voluntad popular. Bueno, escúchame, Víctor Hugo, ¿vos qué pensás de lo que dijo hoy Aníbal Fernández? Me parece que Aníbal Fernández
¿Viste? Ha dado no. una muestra de humildad. En serio. Un gesto de autocrítica. En serio. Fíjense esa frase, lo que no. encierra. Bueno. Han ganado los narcos, quiere bueno. decir, no hicimos las cosas bien. Muy bien. Ahora bueno. tenemos que hacernos cargo. Pero así que no, no lo felicito por ese no se hizo sincericidio, cargo. Pero que en realidad... Lo que está haciendo es una denuncia también. No, pero lo segundo no lo dijo, como dice Cristiano, dijo. Bueno, yo estoy cargo. Interpretando. Vos me pediste una opinión, no, Nelson. No, pero lo que pasa es que la realidad. Vos me pedís una opinión no. y enseguida me atacás. No te ataco. No soportás. No te ataco. No soportás que sea una opinión distinta. No, Nelson. Pero, esa es la realidad. Yo sé que estás diciendo una cosa que él no dijo. No dijo claro. me hago cargo. Yo estoy tratando de interpretar lo que dijo y lo que Aníbal no dijo. Fernández lo estás con encubriendo, esa... Víctor Hugo. No, dale, dale. Hacete cargo. Otra vez la Paramount total. Atacándome. Total. Otra vez la Paramount total. Tergiversando de ninguna manera. Mis dichos. Además, fíjate vos que interesa mucho tu opinión de futbolero. Mirá lo que dijo Miguel Ángel Russo, que sí. los jugadores no van a Rosario porque las esposas no quieren ir. Terrible. Miguel Vas dice. A terminar relatando los goles de los narcos. Claro, totalmente, a este paso. Totalmente. Qué vergüenza, ¿no? Sí. Qué vergüenza. Sí. La balacera. Claro, y claro. tiene razón el presidente. Claro. Alguien. Tiene que hacer algo. Bueno, claro. Es así. ¿Quién? Bueno, presidente, ¿quién? ¿Quién? La oposición carnavalesca y odiadora. Pero no lo es puede el hacer. Gobierno ¿Cómo? La oposición. La ultraderecha de Milei, tampoco. ¿Y este gobierno? Tampoco. ¿Y entonces? ¿Quién lo hace? ¿Tenés pasaporte al día? Escúchame. Yo creo, Víctor Hugo, que, bueno. que acá el más filoso de todos, perdóname, sí, sí. pero yo creo que el gato sí, hoy es el que día. Más filoso va sí, a estar sí, hoy. Además, es sí. un puñal, es una daga en el corazón del poder real, Ajá. mi amigo el gato Silvestre. ¿En serio? Sí. ¿En serio? Hola, Gustavo, sí. ¿cómo está, Gustavo? Hola, ¿qué tal, Nelson? Muy buenas tardes. Cristina. Hoy vamos a denunciar... Oh, qué arriba sí. que estás, gato, ¿qué pasa? El ataque sí. funesto. Sí. En contra de Atucha sí. Ya tenemos acá la denuncia de Sergio Tomás Massa pero gato, el ministro de los Economía narcos, pero que los lo dijo narcos. Claramente sí. ¿Qué dijo claramente? Atención, voy a leer el comunicado sí. Sí. Tengo el agrado de dirigirme a usted a efecto de solicitarle tenga bien disponer las medidas sí. necesarias a fin de investigar, sí, pero, perseguir sí. y en su caso detener a los sí. responsables de los gravísimos hechos ocurridos durante espera, el día de la fecha a la pelota. Y que podrían encuadrar en el delito de incendio estrago realizado por Mauricio Macri. No. Pero, hay espera. Un dato. ¿Cuál? Un mapuche con no, binoculares no. lo vio a Mauricio no. Macri con un bidón y un fósforo no. en la zona de Atucha 2 incendiando no. pastizales con Patricia Bullrich. Está no. en esto es está en París. Lamentable. Está en París, Macri. Está en París la gobernadora, como no. dice Axel, sí. está en sí. París con Quique Sacco. Bueno, pero no, no Macri está en París. Macri está en París. Sigue la denuncia sí, sí. de Sergio pero Tomás Massa. Te está preguntando sobre Rosario. Seguro, sobre seguro. Rosario. Debe ser en París. Está Tarico imitándolo. Seguramente. Pero escúchame, cubriéndole las espaldas. Sí. Gato, pero lo digo, como es de lo público digo, conocimiento, en la última hora se registraron dos grandes incendios sí. sobre las islas del delta del río Paraná. Mirá, che, gato, bueno. estás encubriendo más que Víctor Hugo, gato. Tienen sí. lugar en la zona del sur del delta, más precisamente sí. en la localidad de Campana. Mirá. Me suena. Está enojado, gato, ¿qué pasa? Pero, en ese sentido, sí. atendiendo baja, baja. A la certeza que me invade sí. sobre la intencionalidad de los acontecimientos, sí. solicito prosigan las actuaciones de rigor. Sí. Sergio Tomás Massa, ministro de Economía. Pero, fíjense, sí. además de encargarse sí. de el crecimiento económico, se encarga de denunciar a los odiadores pero, y saboteadores pero, del gobierno nacional. Pero, gato, muy bien, gato, Sergio Massa. Muy bien. Dijo, esto hay que aplaudirlo. Pero, gato, te paso una primicia. Sí. Sí. No te hagas la buena, Cristina, porque acá la única buena es la que vive en Juncal. Totalmente. La vale. única Cristina buena es la que vive en Total, Juncal. Pero escuchar a Cristina. Sí. Decir hablar, algo que pasó, hablar. Por favor. Dijo Cristina. Aníbal, tu ministro de seguridad, que ganaron los narcos. Sí, claro.
Aníbal Fernández dijo: para abrir hoy. Ganaron los narcos, sí, por culpa de Macri y Patricia Bullrich. No dijo eso. Es así. No dijo eso. Es así. Nunca te tragaste tantas heces como hoy, gato. Pero además, ¿sabés lo que pasa? Yo no soy como vos, una desclasada. Esta chica es de Tucumán y quiere hablar como una porteña. Y ahora que está de novia con un mendocino, casualmente diputado de Juntos por el Odio, va a empezar a hablar en semichileno, mendocino. Se olvida de sus orígenes. Yo no me olvido que nací en Entre Ríos. Bueno, o él en Tucumán, o qué sé yo. A mí me podrán faltar ese. A ustedes les falta dignidad, señores. Les falta dignidad. Es lo que a ustedes les falta. Pero te preguntó, pero sí, gato, sobre lo, sí, que dijo. Te hizo una sola pregunta que no me contestaste. Me tiraste las provincias por la cabeza. Está atacando a una mujer. Total, me habéis atacado. Si falta me decís, le pego un tubo. Gato, manazo, me arañaste. No, no, totalmente. Qué arañazo, pero que viene calzado hoy, sí, epa, epa. Me está amenazando el diputado Ritondo de Juntos por el Odio. Ustedes lo vieron. Acá está. La verdadera careta se cae. Ay, los gato de Juntos por el Cambio son mafiosos. Así actúan. No, pero escúchame una cosa. Gato. Te preguntó Cristina. De los narcos te preguntamos. Una sola pregunta. ¿Por te qué hizo cambias el tema? Pero además, perdón, si vos querés seguir hablando de las denuncias de Massa, por ejemplo, sí, yo te hago una, sí, pregunta, gato. Sí. La anterior. La denuncia anterior de Massa, sí, de la Comisión Nacional de Valores, por, sí, el supuesto tráfico de influencia, sí, por los bonos, ¿te acordás? Esa, que hubo una venta sospechosa, sí, sí, una caída y suba. Son dos denuncias. Sí, claro, bueno, no pasó nada con, claro, esa denuncia. ¿Por, claro, qué pasaría algo con esto? La justicia. Claro. Esto está clarísimo. La Corte Suprema macrista está poniendo palo en la rueda para que no se sepa la realidad. Bueno, bueno, hace cinco minutos que estamos tratando que le respondas una, sí, simple pregunta a Cristina. No, 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 es muy... Yo no tengo que responder preguntas. Un periodista hace las preguntas en el aire. No, claro, pero así como interpela al poder. Bueno, ver, no tengo por qué responderle preguntas a ustedes, odiadores seriales, Cami, de pensamiento agorilado. Escuchalo, Aníbal. Sí, Aníbal, dale, a ver, ponemos el audio. Escuchalo, Aníbal, gato, a ver. Sí. Ahora, ¿están ganando los narcos? Porque esa parece ser la sensación que queda, ¿no? Y si yo le digo que hace 20 años que están en esta situación, ¿usted cree que no han ganado? ¡Han ganado! ¿Han ganado? ¿Qué? Este audio es de Tarico imitándolo. ¡Ah! ¡Claramente! El imitador y humorista macrista está queriendo desprestigiar al gobierno nacional. No, ¿cómo se les nota que van a perder en estas elecciones tan desesperados? No, pero... Desesperados. Pero, a ver, pero totalmente no es Tarico. No es Tarico. Es Aníbal Fernández, no es Tarico. No, Tarico. No, no. ¿Vos viste el video? Está ahí, si hay pregunta. Audio, hay video. Sí, claro. Yo no vi el video, no quiero verlo tampoco. No. No, gato. Pero el mismo presidente reconoció que es un tema serio. Gato, estás muy negador. Eso habla de un presidente que se está haciendo cargo de lo que pasa. ¿En serio? Dijo, esto es grave. Algo hay que hacer. Totalmente. Pero muy algo habrá que hacer. Muy bien. Macri, ¿qué hubiese dicho? Me voy a Langostura a descansar. Es así. No sabes eso. Es así. Qué momento difícil para vos hoy, ¿eh? Sí. Qué momento difícil. Hay de todo, sí. No te creas, Nelson. ¿En serio? Y es más, te voy a ganar en el rey. ¡Ah! A veces medimos más que Telenoche, así que esta es la realidad. Se agrandó Chacarita. Hasta la realidad. Es muy bien. Pero qué realidad, gato. Qué es una burbuja lo que... Hubiese estado mejor que Marcelo conduzca Telenoche. Yo ponía la ficha por él, pero se la dieron a mí. Cómo te dolió, ¿eh? Te dolió. Vos querías, lo querías para vos, ¿viste? Es muy divertido. Mi solidaridad con Nelson. Muy bueno, gracias. Claro, gracias, Marcelo. Poner un poco de sensatez. Más allá de la chicana. Qué envidioso el gato. Sí, no, está todo bien. No. Claro. Bueno, incluso un día te podés ir vos de vacaciones, yo conduzco. Por supuesto, claro. Vos sos mi columnista. Voy a hacer así, va a ser un gusto. Uy, el serrucho. Totalmente, el totalmente. Por eso acá me avisa. Cuidado, el canal, Nelson. Sí. Que tiene una cobertura que hacer. Sí, sí. Lograr una entrevista con Putin en el que... Y acceder a que te dé un té. No, Nelson, esto es una cama. Eso me dice el canal. Hay un pacto entre el gato y Marcelo. No, 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 no. Es muy bueno. Este,
Eso, mira, un mensaje mirá, WhatsApp, reciente de Rapa. Sí. Ahí me dice, bueno. ¿Rapa? Sí, sí, mirá. Sí. Nasa, Nelson se va a tener que ir a Rusia, así que bueno. Y tomar el té con Putin. Escuchame. Yo creo que va a sobrevivir, Nelson. Bueno. Sobreviviste a todo. Pero, Marce, oíme, pero si Nelson se va a Chernobyl, pero no va a sobrevivir a esto. Claro. Escuchame. Del mismo modo, cuando vos viajas... Escuchame, la torre gemela sobrevivió. Si querés, te puede quedar un mes. Ahora, cuando vos viajes a recibir algún premio, del mismo modo Nelson te podría reemplazar a vos en A Dos Voces. No, sí. ¿O no? Con, no, hay ninguna, no hay ningún problema. No hay rencilla, nada. No, no. No hay interna. Ya, si lo hago así, porque lo quiero. Bueno. Ahora, cariñoso, ¿no? Ahora, Mauricio, ¿vos qué opinás de esto que pasó? Para vos tiene que ver con la foto que se sacó Messi con vos. Qué lío generoso en el kirchnerismo. ¿Cómo están los kirchneristas? Bueno, está claro. Está claro, ¿no? 14 toneladas de piedra los tiraron en el Congreso. Uy, otra vez. Y 14 tiros. Está, vos lo conectás. Claro, claro. Es así. No, las redes están terribles. ¿Cómo? Todo sangrando. El kirchnerismo se atacó con esa foto. Esa foto sacaron que fue casual. Claro. Estábamos ahí. Claro. Bueno. Casual. El look, sobre todo, ahí? Era casual, ¿no? Claro. No parece estar. Sí. Pero no. Soy presidente de la FIFA. Que claro, claro. Que vaya bueno, por sí, diosero. Claro, no, claro, claro, claro. Pero el kirchnerismo se atacó. Claro. Y usted lo sabía, eso, ¿eh? Y bueno, pero. A ver. Se ríe. A ver, organicen un acto y sáquense la foto. Claro, claro. O sea, que tanto muy bien, tiene razón. Armen un partido, ganen la selección. Sí, y bueno, hubiese organizado un acto. Claro, claro. Claro. Y sacado la foto. Igualito. Claro. Totalmente, ¿eh? Lamentablemente. Sí, sí. Qué bronca les dio, Y sí. ¿Y vos qué usás de cábala, Mauricio? Te pones una cintita roja. ¿Qué usás de bobo? ¿Qué usas de cábala? No, yo tengo a la hechicera. Ah, claro. Saco todos. Claro. ¿Qué hace? ¿Sale el... Saca todo. Te hace de mano santa, totalmente, digamos. Y es todo, jugues. Es todo, es todo. ¿En serio? Cuando veo ella me pongo así, boludo. Ay, qué va. Enamorado, sigue enamorado. Qué bueno. Como el primer día. Todo. Pero qué bueno, qué bueno. Pero bueno, no sé. Mira el lío que generó con esa foto. Una foto y ya todo el quilombo y todo el pensamiento. Tremendo, ¿no? Tremendo como están atacados. Bueno, pero Alberto tuvo su foto con el Goico. Claro, claro. Bueno, tampoco. No es lo mismo, ¿no? No, pero es igual. No es lo mismo. No es campeón del mundo. No, bueno, pero claro. Subcampeón. Claro. Bueno, claro. Lo representó muy bien. Claro, claro, sí. O sea, tiene que el mismo que ir más. Claro, 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 claro. Se dan cuenta. Claro, claro. Es así. Claro. Pero bueno, es una cosa. Totalmente, es muy bueno. No sé por qué se. No sé. Claro, clarísimo. Pues clarísimo. Se enoja. Sí, sí, sí. Claro. Mauricio, ¿le puedo hacer una pregunta? Sí, ¿usted? Sí, ¿qué sí. preferiría? ¿Quién preferiría hoy que cuente el chiste? Y, bueno, ¿Carlos o Ritondo? O Ritondo. Ahí lo veo a Cristian. Está como. ¿Qué? Empoderado. ¿Encendido? ¿Sí? ¿Qué? ¿Por qué? Bueno, sí, ahí me está apuntando por eso. Claro. Gracias, gato. Claro. Muchas gracias. Mire que expresidente, como va a decir gato. Sí, sí, sí. ¿Cómo le va a decir gato? Con cariño. En serio. Cariño. Para Cristian, ¿y qué apodo tenés para Nelson? ¿Para Nelson? Sí. ¿Cómo apodo? ¿Ningún apodo? Este también es un gato, cae parado siempre. ¡No! Cae parado siempre, escuchame. Sí. Es muy bueno. Qué tremendo. El gato Castro. El gato Castro. El gato Castro. No me pida definición, amigo. Es muy bueno. Pará. Porque no le esquiva a usted. Antes del chiste, sí. Mirta, ¿qué opina de lo de Aníbal? Sí, claro, sí, Mirta, claro. Lo voy a invitar a comer a ver si se anima. Sí, sí. Es un personaje pintoresco. Claro, claro. Me causa gracia, sí, sí. Es su mejor definición, pintoresco. Es como pintoresco. Igual lo veo como medio, está como medio deprimido, ¿no? Se dejó la barba. Ya no tiene como la misma fuerza. Sí, mira. Antes era como más patotero, ¿no? Es que vos estás ahora con un hombre de verdad, por eso lo ves. Sí, sí, sí. Lo ves hecho un depre, Aníbal. Gracias. Nelson me mejoró. ¿Viste? Ya es una semana que están juntos. Mirta. La hace mejor persona. Y usted es su mejor versión. Es muy bueno. Claro. Ay. Está emocionada. Me emociona, Nelson. Me emociona. Bueno, usted nos contó, Mirta, que le decía Nel. Sí, tengo mensajes de la audiencia. A ver. Ajá. Dice Hugo Alexis Lloyd: acá en Chubut, cada vez que pescan un langostino, sale con los ojos como el 2 de oro y se le mueve la mandíbula. ¿Por qué será?
Mensaje de la gente. ¿Hay droga en los pescados? Contado por Mirta. Muy bueno, muy bueno. Le puso glamour, ¿no? Sí, claro, bueno, sí. Claro. Bueno, Rubén claro. Hernán Machado dice, buenas tardes, el único que puede poner orden es Ritondo. Sí. Mira. ¿Le hacen campaña acá? Totalmente. ¿Qué pasa, paga? Qué categórico, ¿eh? ¿Qué está pasando? Bueno. Sí. No, yo arreglé con Horacio. Es mi presidente. Yo arreglé con Horacio. Patricia ya. Claro, no la invitó al cumpleaños. ¡Mirta! Matías Servi también. Sí. Juan Casenave dice: hola, chiqui, le escribo con la esperanza que me leas en algún momento. Lo estoy leyendo, querido. Ah, sí, soy ingeniero industrial y estoy pensando hace mucho cambiar completamente de rubro y estudiar doblaje. Ah, muy bien. Mirá, qué interesante. Muy bien. Mata, qué bien, ¿eh? Mirta empieza a contar chistes. Sí, claro, ¿se imaginan lo que sería eso? Claro. Estuvo averiguando dónde estudiar. Bueno, el ICER, el COSAL. Claro, estudiando doblaje. Mira, qué bueno. Muy este bien. Besito, querido Juan. Claro, sí. Y adelante. Muy bien, muy bien. ¿Usted se acuerda que yo en una época no podía decir marcas y el curso del ISO? Sí, claro. Locutora. Sí, locutora, sí, claro. Ahí tenés. Claro, muy bien. Sí. Gastón Españolo dice: por favor, acá va un chiste para el pase. Estaban dos electricistas haciendo reparaciones en Atucha y uno le pregunta a otro: ¿Massa con cuál va? Massa va con cualquiera. No me hagas reír, es muy bueno. Así fue como todo el país se quedó sin luz. Así estamos, querido. Claro. Luis del Prete también. Sí. ¿Quién más? A ver, tengo un montón de saludos, chicos. Epa, qué bueno. Mira, se enganchó Mirta. Tremendo. Yo conduzco. Yo conduzco. Muy bien, muy bien. Mira. Silvina dice: hola, chiqui, últimamente no miro mucho la tele, pero quiero tener cerca el control remoto cuando empieza Nelson en Telenoche. Claro, sí. Y también lo veo a Tarico en TN. Mirá la gente. Ese no me gustó a mí. Y conflicto de intereses hay. Claro. Y con lo que veo del pase en la radio es increíble lo que me río. Te reto a duelo. Aun cuando no lo estoy pasando nada bien de salud, perdí a mi mamá, pero también se reía mucho con ustedes. El día del casamiento de Mirta y Nelson fue histórico. Él se tienta tanto que contagia. Y me guardé ese video en el celular para tenerlo a mano siempre. Esto es real, chicos. Muchas gracias por tanto buen humor compartido justo en un momento en que tanto lo necesitamos. Muy bueno. A la boda del año. La boda del año. Silvina Montenegro, este besito. Muy bueno, muy bueno. Gracias a la gente. Son sinceros. Qué bueno, qué bueno. Guillermina Fusari también. ¿Quién más? Graciela D'Agostino. Nicanor Fernández dice: maravillosos los pases. Sí. Me haces reír mucho, chiqui. Momento grato para ahogar penas en carcajadas que me hacen parecer un loco ante mis compañeros de trabajo. Qué sigan hermoso. Diciendo siempre la verdad. Sí, qué hermoso. Muy bien. Muy bien, muy bien. Daniel también. Sí. Este besito. Luis Guillermo Dilicio. Sí. Patricia Niro. Patri. Carlos Rojas Ortiz. Américo. Valerotti, bueno, impresionante. Bueno, pero Mirta, el chiste lo tiene que contar hoy. Sí, que te está codeando Cristian, lo sacaste de la escena. Sí, hoy voy yo, ¿eh? Sí, va usted, va usted. Sí. Ojo con lo que cuenta que está Mirta al lado suyo. Sí, este Finoli. Ah, bueno, por ahora favor, sí. Está Mirta, ¿eh? Tiene que ver justamente con esto de comida. Con... Sí, sacate el palillo, Cristian. Sí. ¿Qué hace, Tri-Tri? Con la mesa, dice. ¿Qué hace, mami? ¿Qué hace? Tri-tri. No, que está Mirta. La cosa sana. Delante de Mirta. Claro, no. No se dice palillo, se dice mondadiente. Muy bien, muy bien. Pero quíteselo, está Mirta al lado. Sí. La Mirta. Sí. Esto era en un restaurante. Sí. Estaba la señora con el marido. Sí. Estaban comiendo en un restaurante. Sí. Entonces, en un descuido, el señor se mete una moneda. Ah, esa de. La de 2 pesos. Sí. ¿Te acordás la de 2 pesos? Sí, claro. Pero se va a ahogar. Se la mete en la boca, claro, empieza. Se atraganta. Sí. Entonces la señora intenta hacerle cupir la moneda, golpeándole la espalda, dándole palmadita en el cuello, sin éxito. Uy, por Dios. Bueno, qué momento, qué desesperación. Entonces estaba como violeta, claro, el tipo. Claro. Asfixiándose. Sí. La mujer desesperada comienza a gritar pidiendo auxilio. Sí. Y un señor se levanta de una mesa cercana y con una tranquilidad pasmosa. Le baja primero los pantalones, le agarra los testículos, lo aprieta con fuerza y tira hacia abajo así, violenta. No. Así, de una. No. Tirón de bola. Al mismo tiempo, le mete el dedo mayor. No. A Triqui. No, Cristian. Ahí nomás. Los bonaerenses no aceptamos. El tipo escupe, hace, tira la moneda. Man, ¿Lo salvó? Sí. Claro.
La señora le dice, no sé cómo agradecerle, sí, señor. Sí. ¿Es usted médico? No, señora, yo trabajo en la FIP. No, es muy bueno.